De caza. Conejos, agua y hurones. Hoy hemos vuelto a una localidad en la que el protagonista, tanto por lo bueno como por lo malo, es el conejo. Una localidad como Las Mesas, que gran parte de su población se dedica a la agricultura y al campo, y que año tras año ve el problema de que la cantidad de conejos aumenta, y eso les perjudica seriamente. Después de recolectar la uva, el conejo, que ya ve cómo no tiene comida, la toma con las cepas, y hace que al año siguiente el tallo no crezca con la fuerza que necesita. Hemos quedado a primera hora de la mañana con Enrique y un grupo de cazadores llegados de Alicante para salir a cazar, aunque el tiempo no sea del todo bueno. Pues bueno, estamos aquí tomando un cafetillo con esta gente de Almería que viene a cazar a posta aquí al pueblo de Las Mesas, supuestamente conejos, porque liebres y todo esto esta gente no quiere. Y bueno, se presenta un día desde luego bastante malo, porque lleva toda la noche bebiendo y está chispeando todavía. Y bueno, pues ellos van a salir con perros y nosotros vamos a salir con drones. Vamos a ir un grupo de 3 escopetas por un lado, a lo sumo 4 en algunas zonas, y ellos van a ir otras 4 escopetas pero con perros. Y el coto es un coto que no es muy bueno para cazar con perros, porque solo tiene un terreno, que es el río. Es un terreno fuerte porque el carrizo lo hace polvo a los animales y algunos perdidos que tiene. Lo que es un coto bueno es para la caza que vamos a hacer nosotros, y la caza del blog, porque hay mucha boca y el conejo se muera porque, claro, no va a estar debajo de una cepa. Se estaría mojando, se estaría helando de frío y está casi siempre un tío de boca. Y el tema de que hay muchos conejos pues viene por dos razones fundamentales. Lo primero, los ríos, porque ahí es casi imposible echar los hurones, se pierden completamente. Hay muchísima broza y el hurón ahí es completamente imposible casi de controlar. Y el segundo problema que hay es que aquí hay muchísima comida. Tiene comida todo el año. Cuando se seca el rastrojo tiene la viña, y cuando se seca la viña está la ceba nueva. Y claro, eso es una manera que el conejo está criando todo el año. Aquí lo vamos a ver hoy, que vamos a ver pequeños. Vamos a ver conejos pequeños en pleno diciembre. Para controlar un poquito el tema de lo que es la plaga del conejo, se debería cazar bastante más en verano, porque el conejo está afuera, el conejo es un conejo joven, el conejo no está tan resabiado, y entonces pues hay mucho más conejo afuera, hay pulgas, hay garrapatas, hace mucha calor, el conejo busca lo fresco, busca estar cómodo a la sombra y afuera, sin tener ningún picor, ninguna molestia. Y sin embargo, en el invierno lo que hacemos es, pues lo vas a ver hoy, que si matamos a lo mejor, bueno, le vamos a poner 20 conejos por el día conforme está, que a lo mejor ni llegamos a eso, ojalá y no. Pero vamos, que los conejos que matemos hoy, lo vas a ver que casi todas las conejas están preñadas y se va a ver un montón de crías, y eso la verdaderamente es una lástima. Ya vamos a salir a cazar con hurones, está lloviendo y veremos cómo se nos presenta el día, pero intentaremos echar un rato bueno. Vamos ahora mismo a cazar porque, aparte de que hace mal día, si nos estamos aquí en el bar no vamos a cenar. O sea que, vámonos. Venga. ¡Vamos!
Nos cambiamos de calzado, nos probamos los chubasqueros y salimos para el Coto con mucha ilusión, a pesar del día tan malo que hace. Aquí dicen que echaron unas parejas de conejos en los ríos y que están reproducidos muy bien. Los ríos son los drenajes que tienen aquí los campos para que no salgan a la cura. Pero es que sean ríos de verdad. En cuanto llegamos, Enrique escoge los primeros hurones para las bocas que ya tiene vistas. La forma de colocarse es muy importante para las escopetas, ya que todos deben cubrir las salidas de los conejos para que no haya ningún escape. Pronto empiezan a romper los primeros conejos. Chispa cobra el primer conejo y se pasea enseñando su trofeo a todo el grupo de cazadores. La acción se repite y otro conejo rompe hacia el mismo sitio con el mismo resultado. Buen comienzo de la jornada. Los hurones, ya conocedores de su misión, salen en cuanto el conejo es desalojado, sabiendo que ya han hecho su trabajo. Los conejos siguen rompiendo y los cazadores fallan muy pocos. El trabajo de Chispa mientras que los hurones trabajan es ir escuchando boca por boca para ver por dónde pueden salir los conejos. Aún con todos los cazadores rodeando las bocas, siempre hay algún conejo que consigue irse sin que nadie se entere. Otro bonito lance, esta vez de Miguel, que consigue abatir el conejo. Un conejo rompe y Chispa lo lleva muy cerca. Hasta que el perro no está a una distancia de seguridad, al conejo no se le puede tirar. ¡Hey!
En cuanto sale el último conejo, los hurones salen de las madrigueras y damos por concluida las primeras bocas de la jornada. ¡Otro conejo! Han de estar ellos por la cuestión del agua, de que te quieres dar cuenta van en Mallorca y nada, nos ha dado un poco de guerra uno, pero al final ha salido a vernos la cara y no hay más. Es mayor mejor que me ha salido. Pero suele pasar eso, te confías y hay que dejar también para que sigan criando. No se pueden matar todos. Vamos bien hasta ahora. Para el día tan malo que hace, vamos muy bien. Llegamos a los coches y salimos corriendo por no perder tiempo y también para intentar resguardarnos de esa lluvia tan molesta que no cesa. Sin perder tiempo llegamos a otra zona donde cazaremos un arroyo con muchas bocas que Enrique tiene controladas. Para cada boca, Enrique elige a distintos hurones dependiendo de su comportamiento. Los hurones comienzan a coger rastros dentro de las madrigueras. Seguidamente, los conejos empiezan a romper. ¡Tírale! ¡Otro! ¡Ala! ¡Tírale, Puki! El problema de estos sitios es que las bocas están muy cerca y casi no hay tiempo de reacción. Otro lance muy bonito de Miguel. Enrique intenta sujetar a Chispa porque es tan nerviosa que quiere estar en la salida del conejo. Y eso puede resultar peligroso. El trabajo de esta podenca es espectacular. Se recorre todas las bocas para saber por dónde andan tanto los hurones como los conejos. El moro revienta ahí. Para que no lo dejes un medio pelado. ¡Tírale el otro! Así llega la escopeta ahí de sobra, me cago en Dios. Vaya los conejos aquí. No todos se matan, pero Miguel, en el segundo disparo, aprende la lección y consigue pararle. ¡A ese sí! ¡Así! ¡Ay! Mientras Tessy espera su momento. Thank you.
De sí, un cazador de roquetas que viene exclusivamente a cazar, nos cuenta por qué no hay conejos en su tierra. Allí se perdieron los conejos en el 90 por ahí. Se murieron de la enfermedad y no han echado varias veces y no conseguimos reproducirlos. Nosotros tenemos un coto ahí. Tenemos un coto, le echamos de comer a las perdices y todo eso. Perdices sí hay algunas, pero conejos hay un poco. Y aquí pues te lo pasas bien. Que hay bastante cacería para que los perros disfruten cazando. ¿500 kilómetros? De roqueta a Almería. Seguimos recorriendo todas las bocas del arroyo. Esta vez Enrique meterá su equipo de bichos en una zona donde hay mucha maleza y es más complicado el tiro para los cazadores. Para los hurones más nerviosos, Enrique decide ponerles un cascabel para tenerlos controlados en todo momento. Porque hay aquí mucha groza. Por otro boquete. Ahí va. Tenemos a ver qué ha salido de la boca. Chispa sigue con su trabajo formidable. Un conejo rompe a tiro de Tesi, pero esta vez, por cercanía del perro, decide no tirarle. Ahora sí, otro más para la cuenta. Tiros como el de Francisco hacen ver que no es tan fácil como parece. Un día muy malo, mucho frío. Era todo el día lloviendo, pero vamos bien de conejo. Llevaremos sobre 30 por ahí. A ver si nos cambiamos de sitio y vamos a los pinos y le tiramos a otros 7 u 8. Seguimos arroyo adelante, aunque siga lloviendo con fuerza. La afición de estos cazadores no tiene límite. Otro conejo rompe y Enrique, una vez abatido, suelta a Chispa para que cobre. Buen trabajo del perro. Los hurones parecen perros y ellos saben que tienen que seguir cazando cambiándose de madrigueras. ¡Sigue!
De vez en cuando, Enrique y Francisco cambian el equipo de hurones para dar descanso. Bueno, 2, 3, 4, 5. El frío y el aire hace que se fallen más conejos de lo normal. Esta vez Francisco sí se hace con él, y Chispa lo cobra como siempre perfectamente. La lluvia cada vez es más fuerte y hace cada vez más difícil la jornada de caza. Aún así se ve que esta cuadrilla es fina, como dice Enrique. ¡Bueno! ¡Está fino! Llegamos a los pinos donde, en teoría, tenemos algo más de visibilidad para tirar. Tres conejos juntos salen, y ningún cazador es capaz de hacerse con ninguno de ellos. Echaba palillos y el que han sacado los dos más cortos lo han salido tirando primero. Otro más sale por detrás y Francisco lo falla. Aunque Enrique se ría de él, sabe que no es fácil con este tiempo. Bueno, ya que lo saque entre paréntesis en la imagen, ¡vergüenza! Desencárate ya, que ya la aurora la hemos cogido. No la vamos a tener sacando aquí conejos toda la mañana para que se rían. Con este último conejo damos por finalizada la jornada y decidimos juntarnos al fuego para calentarnos y que Enrique y Tesi nos cuenten qué tal han visto el día de caza. Hemos estado directamente, hoy hemos cazado directamente donde no caza nadie. Para empezar, porque hemos cazado en un río que estaba sin pegar fuego, que tenía mucha broda, luego sitios que tenían mucha boca, no rompían bien los conejos, luego hemos cazado también un sitio, a primera hora hemos cazado un sitio que se han salido bien, ahí hemos tenido ahí un fogonazo que se dice, que han roto muy bien los conejos, han salido bastantes. Pues la caza con uno, la verdad es que, pues como en todos sitios, pero pues hay sitios buenos y sitios malos, porque si hay mucho monte, pues también se te pierde. No es tan fácil. Cuando cazas en los ríos, como hemos cazado esta mañana, pues los que se meten por medio del carrizo, pues son conejos que no ves y se pierden. Yo creo que la jornada ha sido bastante buena. Los hurones han trabajado bastante bien. Los cazadores para el día que ha hecho han sido, la verdad, que se han portado bastante bien, porque
al llevar mucha ropa encima se tira muy mal. Y luego, aparte, el agua molesta mucho. Eso molesta mucho a la hora de tirar, a la hora de huronear y a la hora hasta incluso de desplazarnos aquí en el coto, porque estas tierras son malas, son tierras muy pegajosas y nos ha costado mucho desplazarnos. Y yo creo que se nos ha dado bastante bien. Para el día que ha hecho, verdaderamente casi una caza dura y en lo que es una caza, vamos, auténtica.